¿Se considera un individuo peligroso? Peligroso, sí. Es posible. ¿Y qué espera viviendo una vida así? ¿Qué pregunta? Siempre dinero. ¿Por qué hace todo esto? No quiero vivir un sueño. ¿Cómo te llamas? Silvia. No quiero ser un esclavo de por vida de mi despertador. ¡Policía, entréguese! El tribunal y el jurado condena Jack Merrin a la pena de 20 años de reclusión mayor. ¡Venga, enciérrenme en ese agujero! ¡Sí, claro! Te echo de menos. Pero me escaparé. Me he fugado 3 veces. Me llamo Fran Suárez. ¡De eso les doy mi palabra! ¡Baja, baja! ¡Preparados para la batida! Todos están de acuerdo en que Jack Merrin debe ser considerado el enemigo público número 1. Número 1. ¿Tiene proyectos? Voy a cerrar las cárceles. Yo he estado 5 años, ¿eh? He visto cómo maltratan a los hombres, cómo los destrozan. Y si tengo que acabar con algunos jueces, lo haré. ¿Qué chorradas son estas? Tú quieres destruir el sistema para vengarte. Yo, en cambio, quiero que continúe para aprovecharme de él. Pero como siempre quieres tener la última palabra, vas a acabar solo. Así es como acabarás, Merrin. Solo. Pase lo que pase, ya. Serás mi hijo, por favor, perdóname. Somos criminales, Jack, no somos revolucionarios. No pretendemos destruir el sistema. ¡La cagarás, Merrin! ¿Cómo cree que será su vejez? No creo que envejezca mucho más. Merrin parte 2. Enemigo público número 1. Al menos ya conozco el final.